give it up one more time for Shining Suns. Okay, ahora quiero presentar a unos representantes de los sindicatos. Como trabajadores, todos tenemos que ser parte de un sindicato para poder mejorar nuestras vidas. I want to introduce some representatives of some unions. As working class people, all of us have to struggle and all of us have to be in unions to fight for a better wage, for a better living, so we can organize and defend ourselves as workers. I want to introduce representing the teachers. Where are the teachers out there? I'm a teacher, so I got to represent as well. Please keep an eye on this guy. We have no idea who he is. Please keep an eye on this guy. Take a picture of him. I want to introduce representatives from UTLA, United Teachers of Los Angeles. We got Juan and Betty Forrester, who are going to speak on behalf of teachers at UTLA. Shining Sun said it all. We got to stand together. We are not standing as teachers. Juan and I are up here because we are representatives of people who go into classrooms and communities every day and work with students and families. We believe in making sure that students have futures. Yeah. Students out there, Fremont High is out there. Santee, Maya, hello. Your futures are the reason we go to work every day. We care about that. United Teachers Los Angeles believes that immigration reform has to be to keep families together and to give you a future. That's why teachers are standing with you today. That's why students are standing with teachers. And that's why the unions are with us. So we're marching as one. Thank you. Los maestros de Los Ángeles estamos presentes apoyando a la comunidad. Nosotros creemos que ustedes son los padres de nuestros estudiantes y queremos que haya una reforma de migración. Nosotros miramos, somos los maestros de los hijos, queremos un buen futuro para ustedes, para los muchachos de la preparatoria prima. Están aquí, que se encuentran aquí, Maya Angelou. Y nosotros queremos que las familias sigan unidas. Y también nosotros, yo personalmente pasé por eso. Y por eso quiero que la reforma nos abarque a todos. Porque todos tenemos un deseo de mejorar en esta sociedad. Este país es lo que es por nosotros los migrantes. Hay que seguir unidos. Ya, San Castro presente. Mucha felicidad tener con nosotros a Felipe García de los Roofers Union Local 36, los Techeros Local número 36, que cada año nos apoya y también son parte de la Coalición de Inmigración del Sur de California. Así que Felipe, el micrófono es tuyo. Buenas tardes a todos. Aquí estamos porque queremos una reforma migratoria y la queremos ahora. Queremos la ciudadanía americana ahora. Queremos ser libres para poder hacer lo que queramos aquí como otro ciudadano americano ahora. Los hermanos de las uniones necesitan un apoyo de ustedes y de toda la comunidad de todos los países para poder pasar esta reforma. Y para pedirle al presidente Obama que nos ayude, así como les ayudamos nosotros a él, en el último año que fue el pasado. Ayúdenos todos a gritar que queremos una reforma de puro skill. $700 billion al año. Eso es pagar impuestos. Pagamos
cuando le dan el cheque. Pagamos impuestos cuando van a comprar gasolina, van a comprar la maqueta. Eso es contribuir al país, que es un beneficio para el país y para todos nosotros. Por favor, compañeros de Obras Uniones, vengan, apóyennos, como la hizo la 32B. Es una de las uniones más grandes del país, que representa a los trabajadores de más de 60 países. Ayudamos al presidente Obama a ser elegido, porque somos muchos latinos que ya cuentan con nuestro voto. Los senadores vienen con nosotros, el presidente viene con nosotros. Ahora los queremos a ellos que estén con nosotros para esta reforma migratoria y para reunir familias no desapartadas. Y eso es mucho. Eso es todo por ahora. Y queremos la reforma migratoria ahora. Thank you. All right. Thank you, brother. Are you guys ready to march? I feel it. Are you ready to march? Estamos listos. Okay. We have to be very disciplined when we march, so we're asking that you please be behind the truck and behind the banner. Please, let's be disciplined. Hay que ser disciplinados, por favor, hay que estar detrás de la camioneta y de las banderas enfrente, por favor.